mamá que llama Lulla, son las leyes de los incas, donde en el Tahuantín suyo se construyó fortalezas en los Andes. El amanecer en la tierra del sol acariciaba Machu Picchu, donde los incas cantaban su libertad de justicia en el gran imperio. ¿Cómo se lleva a cabo este concurso de tantaguabas y qué significa la tantaguaba para Huancavelica? Bueno, para nuestra satisfacción esta actividad fue exitosa. Es el quinto concurso que estamos organizando con el objetivo de poder revalorar, rescatar nuestra tradición andina. Como sabemos, pues, nuestras tantaguaguas es la representación única del que antecede a lo que es la fiesta de todos los santos, ¿no? Del primero de noviembre. En ese sentido, pues, nuestro objetivo es de poder revalorar y rescatar esta costumbre en la que sí se ha tenido bastante acogida. Sobre todo a los participantes y gracias al apoyo de nuestros auspiciadores, quienes han premiado esta participación con un primero, un segundo, un tercer puesto. Consistente en dinero en efectivo, que el primer puesto es de 100 soles más un saco de azúcar, el segundo puesto es de 80 soles más medio saco de azúcar y harina, y el tercer puesto es de 50 nuevos soles con medio saco de azúcar. El objetivo es también de que estos señores participen en el concurso nacional de las tantaguaguas en la ciudad de Lima el primero de noviembre, para que haga presencia de nuestra región huancavelica. ¿Nos puede mostrar el caballito? Claro. Este es un caballito que mayormente lo elaboraban para los niños, ¿no? Y las guaguas para las niñas, con su respectiva peculiaridad y con su estilo único de nuestra región. Muy bien, ¿y de qué consisten esos ingredientes? Bueno, mayormente lo típico es la harina, ¿no?, de trigo. También tenemos los dulces, el anís y lo fundamental, lo que los jurados calificadores nos manifestaban, y esto también vamos a fortalecer para el próximo año, es de que se tiene que trabajar artesanalmente, ¿no? Porque ya con los con las maquinarias actuales de la panadería, pues tiene otro gusto, ¿no? Estas leyes tan sagradas.